belleza de la naturaleza. El poeta también escribe verso a las cosas pasajeras de la tierra. El poeta también escribe verso a las cosas pasajeras de la tierra. Pero yo elevo mi alabanza al Señor creador del universo. Es la obra más hermosa para el alma que perdona al pecador sin merecerlo. Y es la obra más hermosa para el alma que perdona al pecador sin merecerlo. Puede el hombre expresar su sentimiento al saber que detrás de las estrellas hay un ser que contempla el firmamento y no quiere que ningún alma se pierda. Hay un ser que contempla el firmamento y no quiere que ningún alma se pierda. Del hombre expresar su sentimiento al saber que detrás de las estrellas hay un ser que contempla el firmamento y no quiere que ningún alma se pierda. Hay un ser que contempla el firmamento y no quiere que ningún alma se pierda.